La Segunda Guerra Mundial en color. Gran Bretaña contra las cuerdas. El 22 de junio de 1940, Gran Bretaña se queda sola frente a los nazis. Francia ha capitulado y el primer ministro Winston Churchill no puede más que musitar palabras de desafío. To fight on the beaches, to fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. Gran Bretaña cuenta aún con todos los recursos de su vasto imperio. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, la India y otros numerosos territorios declararon rápidamente la guerra a Alemania. Pero se encuentran a miles de kilómetros allende los océanos y su poder militar no puede ofrecer soporte donde realmente se necesita. La situación parece desesperada. Hitler no duda que Gran Bretaña no tardará en negociar la paz. Pero enseguida Churchill demuestra hasta qué punto está dispuesto a proseguir la guerra contra los nazis. Un poderoso escuadrón formado por dos acorazados y dos cruceros de combate franceses está anclado en el puerto de Mers-el-Kébir, en el Argel francés. Si los barcos franceses caen en poder de los alemanes, la situación de la marina británica en el Mediterráneo pasará a ser crítica. Por esta razón, el día 3 de julio, un grupo de trabajo de la Royal Navy exige que los barcos franceses se unan a ellos o bien que se recluyan en un puerto neutral. Los franceses se niegan. Como respuesta, los británicos abren fuego contra sus antiguos aliados. Destruyen o causan graves daños a tres de los acorazados. Casi 1.300 marineros franceses pierden la vida. Pero la mano dura de Churchill no parece impresionar a Hitler. El 19 de julio regresa triunfante a Berlín y es recibido con entusiasmo por más de 1 millón de personas. Ese mismo día pronuncia un discurso en el Reichstag, el Parlamento alemán, ofreciendo condiciones de paz a Gran Bretaña. Su oferta parece generosa. Gran Bretaña puede conservar su imperio. Como contrapartida, Hitler solicita tener mano libre en Europa. Su plan consiste en conquistar los países del este para adquirir Lebensraum, espacio vital para el pueblo alemán. Pero Churchill no quiere ni oír hablar de esto. Los británicos seguirán luchando. Sus palabras elevan la moral del país. Gran Bretaña vive su mejor momento. La actitud desafiante de Churchill le confiere una enorme popularidad. El rey Jorge VI escribe en su diario: «Personalmente, ahora mismo me complace no tener más aliados a los que halagar guardando siempre las formas». Pero cuesta creer que Gran Bretaña pueda cambiar la situación y ganar realmente la guerra. El ejército británico ha logrado sobrevivir en Dunkirk, pero ha perdido casi todos sus tanques, su artillería y sus medios de transporte durante la evacuación. Cuenta únicamente con 25 divisiones armadas, la mayoría equipadas con fusiles, para resistir frente a las imponentes columnas blindadas de la máquina de guerra más temible del mundo. Así pues, bien poco se puede hacer, salvo atrincherarse y aguardar. Se habilitan defensas costeras y se construyen puntos fuertes concretos en el sur de Gran Bretaña. Se retiran señales indicadoras de las carreteras para dificultar la orientación de eventuales invasores. Extensas áreas abiertas son sembradas de obstáculos para disuadir a las tropas aerotransportadas. Se recluta además una milicia local voluntaria, la Guardia Local. Está integrada por hombres que no reúnen condiciones para combatir, muchos de ellos debido a su edad. A finales de junio de 1940, casi 1,5 millones de voluntarios se han alistado. Pero el número de armas de fuego disponibles es sensiblemente inferior.
Mientras tanto, Hitler prosigue con sus planes de invasión, denominados en clave Operación León Marino. Alrededor de 20 divisiones desembarcan formando un amplio frente a lo largo de la costa sur de Inglaterra. Se reúnen barcazas procedentes de todo el noroeste de Europa. A toda prisa se habilitan como lanchas de desembarco provisionales. Las tropas están adiestradas para desembarcar en playas. Pero pese a las bravuconadas de Hitler, los planificadores de la Operación León Marino están inquietos. Quizá Hitler considera el Canal de la Mancha como un río cualquiera que se cruza sin más. Pero la Marina Británica sigue siendo la mayor del mundo. Es posible que se halle excesivamente dispersada debido a sus obligaciones internacionales, pero la flota metropolitana de la Marina Real Británica supera en número y con creces a la Marina Alemana. El jefe de la Marina Alemana, el almirante Erich Raeder, no confía en poder mantener el control del Canal de la Mancha el tiempo suficiente para que el ejército consiga cruzarlo. Pero hay un ámbito en el que la superioridad alemana es en apariencia muy superior. La Luftwaffe supera ampliamente a la Fuerza Aérea Británica. El comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring, no duda que podrá mantener el control aéreo sobre el canal el tiempo suficiente para que la Operación León Marino se lleve a cabo. El 10 de julio, la Luftwaffe comienza a atacar embarcaciones en el Canal de la Mancha. Para responder a ellas, los británicos cuentan con dos de los más extraordinarios monoplanos monomotor con varias ametralladoras de última generación: el Supermarine Spitfire y el Hawker Hurricane. El Spitfire es algo más ágil y veloz que su rival alemán, el Messerschmitt Bf 109, que escolta a los bombarderos germanos. El Spitfire será utilizado para interceptar a los Messerschmitts. El Hurricane pondrá a prueba una bomba asesina letal. Pero en julio de 1940, el vicemariscal del aire Hugh Dowding, jefe del mando de cazas de la RAF, dispone de menos de 700 aviones de combate. Tendrán que luchar contra 2.600 cazas y bombarderos alemanes. Las expectativas de la RAF son desalentadoras. Dowding sabe que no podrá enfrentarse a la Luftwaffe cada vez que sobrevuele el canal. Así, cuando los alemanes comienzan a atacar barcos británicos, Downing no opone resistencia. Su intención es utilizar la RAF únicamente para impedir que la Luftwaffe establezca la supremacía aérea necesaria para una invasión. Por eso, solo hará frente a ataques de mayor envergadura. Existe una innovación crucial que puede ayudar a los ingleses: el radar. Ya en los años 30, científicos británicos y alemanes sabían que es posible detectar objetos situados fuera del alcance de la visión humana, haciendo chocar contra ellos ondas radioeléctricas y midiendo el tiempo que tardan en regresar las señales. En Gran Bretaña, un equipo de científicos dirigido por Robert Watson Watt comienza a desarrollar un radar apto para detectar aviones que se aproximan desde lejos. Su trabajo es aprovechado por Downing. Este hace del radar el núcleo del primer sistema integrado de defensa antiaérea del mundo. Conocido como Red Local, consiste en un cordón compuesto por 21 antenas de radar de 92 metros repartidas a lo largo de las costas sur y este de Gran Bretaña. Estos radares podrán detectar aviones en un radio de 190 kilómetros y determinar su distancia, su dirección, su altura de vuelo y su número. La información será remitida al cuartel general del mando de cazas de la RAF, situado en Bentley Priory, en las afueras de Londres. Allí será evaluada y, en caso de avisar de un ataque aéreo inminente, será transmitida a la sala de operaciones del mando de cazas. Moonshine 1-4, Sky Blue, take target 1, channel G George. Los controladores alertarán entonces a los aeródromos de la RAF más cercanos, que mandarán desplegar el número necesario de aviones de combate. La pregunta es, ¿compensará el radar la aplastante superioridad numérica de los alemanes?
Se ha creado ya el marco para lo que se conocerá como Batalla de Gran Bretaña. Desde el 10 de junio de 1940, la Luftwaffe alemana no ha dejado de atacar barcos británicos en el Canal de la Mancha. El comandante de la Luftwaffe, el mariscal de campo Hermann Göring, está empeñado en instigar a combatir a la aviación británica. Pero el vicemariscal del aire, Hugh Downing, no muerde el anzuelo. Utiliza sus cazas con moderación, sabedor de que la auténtica batalla aún está por llegar. Cuando se inicia la primera fase de la Batalla de Gran Bretaña, la Luftwaffe cuenta con una enorme superioridad numérica. Dispone de 1.100 cazas monomotor frente a los 700 de la Fuerza Aérea Británica. El grueso de los cazas alemanes lo componen los fantásticos Messerschmitt Bf 109E, que alcanzan una velocidad máxima de unos 560 kilómetros. Cerca de dos tercios de los cazas británicos son Hawker Hurricanes, más lentos que los 109, pero también más ágiles. El resto son Supermarine Spitfires, cuya velocidad máxima es similar a la de los 109. Para llevar a cabo su asalto, los alemanes disponen de más de 1.300 bombarderos medios Dornier DO-17, Heinkel GE-111 y Junker JU-88, cada uno capaz de transportar alrededor de 1.800 kilos de bombas. Göring elige el 13 de agosto como el Adlertag, el Día del Águila, para iniciar su asalto principal. Su intención es destruir cazas de la RAF en pleno vuelo, aeródromos de la RAF y fábricas de aviones británicas. El día anterior se efectúan ataques de debilitamiento que se centran en los aeródromos y estaciones de radar a lo largo de la costa sur. Una estación situada en la isla de Wight es inutilizada y unas cuantas más resultan seriamente dañadas, pero continúan funcionando durante horas. Göring no considera que los radares desempeñen un papel significativo en la batalla, por lo cual ataques como este no se volverán a repetir, lo cual es un grave error. El día del águila amanece nublado, de manera que el asalto principal se pospone hasta el atardecer. Cuando este se produce, los radares transmiten numerosas alertas. Con todo, la mayoría de aeródromos de la RAF ubicados en el sur son bombardeados. Pero al final del día, ninguno de ellos ha dejado de funcionar. La Luftwaffe pierde 46 aviones. Gran Bretaña únicamente 13. La Luftwaffe lanza el mayor ataque de toda la batalla el día 15 de agosto. Enjambres de bombarderos alemanes fuertemente escoltados se dirigen hacia los aeródromos de la RAF. Ese día, la RAF se ve tan sobrecargada que algunos pilotos efectúan hasta 7 salidas. Cuando los bombardeos remiten, unos 90 aviones alemanes y 42 cazas británicos han sido derribados. La batalla prosigue con idéntica ferocidad durante unos pocos días. Ambos bandos están cada vez más agotados. Downing intenta relevar a sus pilotos para que puedan descansar, pero la realidad es que no dispone de hombres suficientes. Muchos han sido enviados a combatir con tan solo 10 horas de prácticas de vuelo.
Pero la Luftwaffe también sufre. Sus pilotos están sorprendidos y cada vez más desmoralizados por la capacidad de resistencia de los británicos. Los cazas de la RAF parecen estar esperándolos continuamente. Al cabo de 12 días seguidos de combate, las bajas británicas casi se equiparan a las alemanas. La Fuerza Aérea Británica está próxima a venirse abajo. Para dar otra vuelta de tuerca, Göring comienza a usar sus bombarderos para atacar también de noche. Pero esa decisión tiene una consecuencia inesperada. En la noche del 24 de agosto, una escuadrilla de bombarderos Heinkel pierde el rumbo y bombardea la ciudad de Londres. Es el primer ataque a un objetivo no militar. A la noche siguiente, 81 bombarderos británicos responden bombardeando Berlín. Hitler está enfurecido y exige severas represalias. Estas tienen lugar el 7 de septiembre al anochecer. Bombarderos alemanes atacan las dársenas de Londres y sus alrededores. Más de 450 personas mueren y miles de hogares son destruidos. Pero de hecho, este ha sido el segundo error crucial de Göring. Al abandonar los aeródromos de la RAF justo cuando esta parecía a punto de claudicar, Göring le ofrece el respiro que necesitaba. De haber continuado atacando los aeródromos, la RAF no habría podido seguir defendiendo su espacio aéreo. Así, el 15 de septiembre, los radares británicos detectan otro ataque a gran escala contra Londres. La primera oleada de 100 bombarderos y 400 cazas es interceptada. Intensos combates ensordecen los cielos desde la costa hacia tierra adentro. Por la tarde, una nueva flota compuesta por 150 bombarderos reemprende los ataques. Winston Churchill se encuentra ese día en el cuartel general del mando de cazas. Al escuchar que los controladores piden refuerzos a otros grupos de los alrededores, les pregunta: ¿con qué otras reservas contamos? La respuesta es: con ninguna. Pero es evidente que la Luftwaffe ha fracasado en su intento de controlar el aire, y el 17 de septiembre, Hitler pospone la operación León Marino. Pero la batalla de Gran Bretaña no ha terminado. Simplemente ha amainado. Pronto Hitler ensaya una nueva táctica. El 5 de octubre, los bombardeos aéreos diurnos cesan y los alemanes se centran en atacar ciudades británicas durante la noche. Es lo que se conoce como el Blitz. Londres es bombardeado noche tras noche hasta el 12 de noviembre. El 10 de noviembre, el centro de la ciudad de Coventry es destruido por completo. El Blitz continúa hasta 1941. El último gran ataque sobre Londres tiene lugar durante la noche del 10 de mayo. Más de 50.000 civiles han perdido la vida durante el Blitz, pero Gran Bretaña no ha sido doblegada. La victoria en la batalla de Gran Bretaña es un momento de gran alivio nacional. A ella han contribuido pilotos llegados de todo el imperio para unirse a la RAF y también de países ocupados por los nazis como Polonia y Checoslovaquia. Churchill resume así la gratitud de la nación. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. Pero para Hitler no ha sido más que un enojoso contratiempo. Está convencido de que Gran Bretaña nunca será una amenaza real.
Por eso fija ahora su mirada en el este de Europa. Para Gran Bretaña es la oportunidad de reconstruirse con miras a plantear batalla al enemigo algún día. Pero para eso, Churchill necesitará ayuda. En 1940, Estados Unidos ya se ha recuperado de la Gran Depresión y su economía de nuevo está en auge. Dispone de inmensas reservas de mano de obra y de una capacidad industrial sin parangón. Pero el pueblo de Estados Unidos se opone tajantemente a verse involucrado en una nueva guerra en Europa. En julio de 1940, una encuesta revela que solo un 8% estaría dispuesto a sumarse a la guerra. Sin por ello inmutarse, Churchill no deja de presionar al presidente Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt admira profundamente a Churchill por su inequívoco posicionamiento antinazi, y los dos comparten un mismo interés por los asuntos navales. Roosevelt fue subsecretario de la Marina estadounidense en 1917. Al acceder a la presidencia, Roosevelt mantiene contacto regular con Churchill. Los dos comienzan a intercambiar correspondencia. Churchill firma como una ex-naval persona. Pese a su imagen paternal y afable, Roosevelt no es tan ingenuo como para descartar que la agresión alemana pueda arrastrar a su país a la guerra algún día. En consecuencia, inicia la ardua tarea de concienciar a la opinión pública norteamericana. I am a pacifist, but I believe you and I will act together to protect and to defend our science, our culture, our American freedom, and our civilization. En julio de 1940, consigue la aprobación de un proyecto de ampliación a gran escala de la Marina estadounidense que prevé la construcción de 6 grandes acorazados y de un nuevo modelo de portaaviones. Al mes siguiente, el Congreso acuerda que la Guardia Nacional y otras reservas sean llamadas para prestar un año de servicio activo. Y en septiembre, se aprueba una importante ampliación de los 150.000 efectivos del ejército americano con un número ilimitado de reclutas escogidos por sorteo. Ese mismo mes, Roosevelt anuncia un acuerdo según el cual Estados Unidos suministrará a Gran Bretaña 50 destructores de la Primera Guerra Mundial a cambio de 99 años de arriendo de bases militares en Terranova y el Caribe. La Marina Real Británica, urgida por la necesidad de conseguir más escoltas para hacer frente a los submarinos, se hace cargo de los barcos a los pocos días de haber firmado el acuerdo. La más clara señal de que Roosevelt comienza a ganarse a la opinión pública se revela tras las elecciones presidenciales de 1940, cuando derrota ampliamente a la aislacionista Wendell Willkie por 27 millones contra 22 millones de votos. A finales de ese año, Roosevelt se dirige al pueblo americano para exponer las 4 libertades que considera que están en juego y que Gran Bretaña lucha por conservar: libertad de expresión y de religión, y libertad frente a la miseria y al miedo. A fin de preservar esas libertades, Estados Unidos habrá de convertirse en el arsenal de las democracias. En otras palabras, habrá de armar a los británicos. Alentado por su éxito electoral, en enero de 1941, Roosevelt presenta su llamada Acta de Préstamo y Arriendo. Estados Unidos suministrará armas y material de guerra a Gran Bretaña y China, que continúa luchando a la desesperada contra los invasores japoneses. El pago se efectuará a largo plazo. En abril de 1941, se siente lo suficientemente respaldado como para dar un nuevo paso para ayudar a Gran Bretaña en el mar. Extiende la zona de seguridad panamericana, el área dentro de la cual los buques de guerra americanos protegerán a los barcos mercantes de Estados Unidos. En mayo, las tropas de Estados Unidos establecen sus bases en Groenlandia y en julio los marines norteamericanos son enviados a Islandia para reemplazar a la guarnición británica destinada allí para privar a los alemanes de sus puertos.
La Marina estadounidense comienza también a suministrar un número limitado de convoyes de escolta, en especial para los barcos de Estados Unidos que transportan material de préstamo y arriendo. Hitler dicta instrucciones estrictas a sus submarinistas de no hundir ningún barco americano para no forzar a Estados Unidos a entrar en guerra. Pero inevitablemente se producen conflictos. El 17 de noviembre, el destructor estadounidense Kearney recibe el impacto de un torpedo durante una misión de convoy frente a las costas de Islandia. El comandante del submarino alega que ha sido un accidente, que ha abierto fuego contra un barco británico y el Kearney se ha cruzado en el camino. Pero 11 marineros americanos han perdido la vida y el destructor ha regresado al puerto de Reykjavik a duras penas. Roosevelt protesta y la prensa norteamericana se muestra indignada. Aún así, la opinión pública del país sigue decididamente opuesta a sumarse a la guerra. Unas semanas más tarde, a finales de 1941, la situación cambiará por completo en un solo día. Pero de momento, Gran Bretaña deberá combatir sola. Y por fortuna dispone de un arma asombrosa en sus manos. Su aspecto es el de cualquier otra mansión rural inglesa, acaso un tanto descuidada. Pero Bletchley Park albergó en su día un secreto que influyó significativamente en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Porque fue allí donde los británicos averiguaron cómo descifrar la mayoría de códigos secretos alemanes. Desde mediados de los años 30, todos los ejércitos y departamentos de inteligencia alemanes utilizan una máquina estándar para cifrar sus mensajes. La máquina de cifrar E, más conocida como Enigma. Funciona con una pila y sus mensajes en clave se transmiten en código Morse para ser descodificados por una segunda máquina Enigma en la terminal de recepción. El elemento fundamental de la máquina lo componen tres rotores capaces de encriptar el mensaje, de manera que solo pueda ser descifrado por otra máquina con las mismas posiciones. Los rotores pueden reemplazarse y ajustarse de un modo distinto. Como resultado, cada carta mecanografiada puede aparecer en 150 millones de formas. Dado el número casi infinito de posiciones, no es de extrañar que los alemanes estén convencidos de que el Enigma es indescifrable. Son los polacos quienes dan los primeros pasos para resolver tan desconcertante rompecabezas. Conocen la existencia de la máquina Enigma y reúnen un equipo de eminentes matemáticos para intentar romper sus códigos. Marian Rejewski, Jerzy Rosicki y Henry Zygalski. Pero no pueden descifrar mensajes sin conocer el cableado interno de los rotores. La solución es facilitada por el servicio de inteligencia francés que envía a los aliados polacos material reunido por un espía en el departamento de cifrado del ejército alemán. Entre este material hay un manual de funcionamiento del Enigma. Gracias a él, los polacos son capaces de reconstruir una máquina Enigma y de emprender la laboriosa descodificación de mensajes. Cuando Polonia cae en poder de los alemanes, los criptógrafos polacos destruyen cualquier prueba de sus trabajos sobre el Enigma. Algunos son capturados y torturados, pero ninguno revela qué se han traído entre manos. Los trabajos son asumidos ahora por los británicos en la Escuela Gubernamental de Codificación y Cifrado de Bletchley Park, cerca de Londres. Su director es el comandante Alistair Denniston. Denniston recluta un abigarrado grupo formado por matemáticos, maestros de ajedrez y expertos en crucigramas para proseguir con las tareas de descifrado.
Entre estos expertos se encuentra Alan Turing, un profesor de Cambridge. En 1936, Turing describió la idea de una máquina computadora universal, un ingenio que, según él, algún día podría resolver cualquier problema matemático. Turing aprovecha sus ideas para diseñar máquinas de descifrado conocidas como diosas de bronce. El material en bruto para Bletchley procede del llamado Servicio Y británico, una cadena de estaciones de escucha que captan y graban comunicaciones por radio alemanas. Los mensajes se introducen en las diosas de bronce de Bletchley y las permutaciones se van sucediendo hasta que por fin se averigua la clave. Una vez descifrado, el mensaje se traduce, se analiza y se remite a la autoridad pertinente. Desde el momento en que se convierte en primer ministro y conoce el trabajo que se realiza en Bletchley, Winston Churchill es consciente de su vital importancia. Se refiere a la información procedente de Bletchley como su información ultra secreta y ultra se convierte en su nombre en clave. La distribución de mensajes ultra está estrictamente controlada. Los oficiales de alto rango únicamente tienen acceso a la información que afecta directamente a sus operaciones. La necesidad de mantener en secreto la fuente de las informaciones es tal que Churchill insiste en que no se emprenderá ninguna acción basada en material procedente de ultra a menos que se haya desarrollado un plan tapadera para convencer a los alemanes de que la información tiene que proceder de una fuente distinta. Bletchley desempeña también un papel decisivo durante los preparativos de la batalla de Gran Bretaña. Proporciona una clara descripción de la orden de batalla de la Luftwaffe y de la estrategia global adoptada por su comandante Hermann Göring. La información convence al mariscal del aire y jefe del mando de cazas, Hugh Dowding, de que su táctica de dar salida a sus cazas poco a poco y no de forma masiva es la correcta. Una táctica que se revelaría fundamental para mantener el escaso margen de victoria de la RAF. En los próximos años, Ultra y el trabajo de Bletchley Park se revelarán decisivos de cara al éxito de los aliados. Pero mientras la batalla de Gran Bretaña y el Blitz aún arrecian, falta aún un largo camino hasta que ese momento llegue. Churchill sigue necesitando resultados inmediatos y a principios de 1941 cree que al menos ha encontrado una manera de conseguirlos. La Alemania nazi controla ya la mayor parte del oeste de Europa, pero el primer ministro británico Winston Churchill decide plantear batalla a los alemanes. We shall not flinch from the supreme trial. All will come right out of the depths of... Ya antes de que Francia se rindiera, Churchill buscaba maneras de contraatacar y de mantener viva la resistencia en los países que habían sido invadidos. Comienza a planearlo ya cuando las últimas tropas sean evacuadas de las playas de Dunkirk. Escribe entonces a sus jefes de Estado Mayor solicitando la formación de fuerzas de asalto capaces de atacar las costas de la Europa ocupada. En unos pocos días se extiende un llamamiento para alistar voluntarios con miras a crear una fuerza de 5.000 hombres. Se denominan comandos, como eran conocidas las unidades de Boers que a finales del siglo XIX combatieron durante 3 años en Sudáfrica contra los británicos. Se forman 10 unidades de comandos, cada una integrado por 500 hombres. Enseguida comienzan a ensayar ataques desde el mar. Una unidad es instruida para especializarse en paracaidismo y en el uso de planeadores de asalto. Pronto integrará en la base del regimiento paracaidista autónomo. El almirante Sir Roger Cage es nombrado jefe de operaciones combinadas.
Churchill le manda organizar tres importantes asaltos tan pronto como cese la amenaza de una invasión británica. Una de las primeras tareas de Case consiste en desarrollar barcos que puedan desembarcar a sus nuevas tropas. A este efecto, los ferries que cruzan el Canal de la Mancha se habilitan para transportar lanchas de desembarco. El 4 de marzo de 1941, dos comandos y dos brigadas de demolición desembarcan en las Islas Lofoten, frente a la costa norte de Noruega. Su principal objetivo consiste en destruir las fábricas que transforman aceite de pescado en glicerina para fabricar explosivos. Los comandos se valen del factor sorpresa y desembarcan sin que se produzca un solo disparo. Un pesquero acorazado alemán es ocupado. Rápidamente destruyen las fábricas y los depósitos de aceite de pescado. A continuación, los comandos capturan a 16 colaboracionistas noruegos y hacen prisioneros a 225 alemanes antes de regresar sin una sola baja. También se llevan con ellos 115 voluntarios noruegos que se unirán a las unidades noruegas libres en Gran Bretaña. El éxito del asalto a las Lofoten adquiere gran resonancia pública y es una auténtica inyección de moral para los británicos. Pero su resultado más importante es uno que no puede ser publicado. La captura de un juego de rotores para una máquina Enigma. Aunque la máquina ha sido arrojada por la borda de la embarcación pesquera, la tripulación ha olvidado los recambios. Esto supondrá una gran ayuda para los criptógrafos de Bletchley Park de cara a descifrar los códigos navales alemanes. Posteriormente, en diciembre de 1941, cuatro unidades de comandos desembarcan en el puerto noruego de Vaxo y de inmediato se ven envueltas en un violento combate. La entrada a Vaxo está cubierta por el islote de Maaloy, donde los alemanes han colocado su artillería. El islote es invadido rápidamente, pero los combates en Vaxo son encarnizados. Han de transcurrir varias horas hasta que la principal guarnición alemana es sometida. Enseguida, los comandos hacen estallar varias fábricas y hunden 8 embarcaciones antes de retirarse. Estos ataques convencen a Hitler de que tarde o temprano los británicos intentarán ocupar Noruega. Por eso, durante los 4 años de guerra restantes, mantendrá allí cerca de 250.000 soldados. Soldados que podrían haber sido vitales en otros frentes. Sin embargo, pese a toda su eficacia, las acciones de los comandos no bastan para frenar a los nazis. Churchill necesita encontrar otra manera de desgastarlos y decide centrarse en los movimientos de resistencia en los países ocupados. En julio de 1940 se forma un ejecutivo de operaciones especiales, el SOE, que en palabras de Churchill tendrá que incendiar Europa. Sus objetivos consisten en incitar a sabotear el apoyo civil del enemigo, reunir información y organizar fuerzas clandestinas para socavar las defensas alemanas. El grueso de las actividades del SOE se concentra en Francia. Pronto se reclutan agentes en Gran Bretaña para reconstruir y coordinar las redes de resistencia francesa. Se adiestran también operadores de radio y mensajeros para brindarles soporte. Uno de los problemas es cómo hacer llegar estos equipos al país. Para ello se prueban submarinos, lanchas de alta velocidad y embarcaciones de pesca. Pero las defensas costeras alemanas se revelan difíciles de penetrar. La solución llegará desde el aire.
En agosto de 1940 se organiza una unidad especial de la RAF, compuesta por bombarderos Whitley y Westland Lysander de despegue y aterrizaje cortos. Espías y equipo de combate caen en paracaídas desde los bombarderos o son transportados y descargados por los Lysander. En las noches de luna, un número creciente de comités de recepción permanece a la espera. Va formándose una red de grupos de resistencia cada vez mayor. Pero en todo momento son detectados por el sofisticado sistema de contraespionaje alemán. Este utiliza equipos radiogoniométricos para localizar radios escondidas y espías dobles infiltrados. El trabajo de los agentes del SOE es altamente peligroso y sus expectativas de vida son cortas. La más mínima falta de concentración puede delatarlos a la Gestapo. Muchos de ellos son torturados y ejecutados. Pero Churchill cree que vale la pena. Mantener viva la resistencia en los países ocupados hace que millones de personas confíen en que la liberación llegará algún día. La British Broadcasting Corporation, la BBC, es también reclamada para levantar la moral de quienes viven bajo el dominio alemán. Emite noticias en todos los idiomas de los países ocupados. El castigo alemán por escuchar esos noticiarios es la muerte. Pero la gente los sintoniza a pesar de todo. La BBC desempeña también un papel crucial transmitiendo mensajes cifrados a grupos de la resistencia. Estos se realizan siempre después de las 9. Attention, il va pleuvoir bougrement ce soir. Para los pueblos de la Europa ocupada, la posibilidad de liberación es tan solo un sueño distante, pero a mediados de 1941, de repente se hace más probable. Porque Gran Bretaña ya no seguirá luchando sola contra el nazismo. Gana un poderoso aliado. Pero no se trata de América, a la que Churchill ha estado cortejando reiteradamente. Se trata de la Unión Soviética.